Hola a todos. Gracias. Gracias por acompañarnos. Qué bueno que están ahí. Gracias por compartir. Gracias a los nuevos miembros de nuestra plataforma que se han suscrito. Le estoy altamente agradecido. Todos estos días hemos estado hablando de la problemática de los Estados Unidos. Y seguiremos hablando de esto a lo largo y ancho mientras el tema sacuda a la Unión Americana. Hoy quiero hacer mío un artículo del profesor Melvin Mañón que él ha titulado El país necesita acabar con esa vaina por la vía que sea. Un artículo en el cual él hace un análisis del problema de los congresistas y de los senadores y el barrilito y cuántas diabluras hay en la República Dominicana. Quiero abordar a Melvin Mañón y apuntalar algunas cosas a propósito de los 100 días que ya se acercan del peor de los peores gobiernos que hemos visto en la historia dominicana, un gobierno chapulinesco, porque esa es la figura que estamos viendo ahora mismo en la tayota que ya conocíamos de Luis Abinader, un hombre sin luces y incoloro, totalmente incoloro. La misma chercha, el mismo relinche de los peledeístas, el PRM, no es más que una musaraña de partido y una musaraña de poder. Por eso vamos a analizarlo de acuerdo a lo que ha apuntalado el profesor Melvin Mañón y lo que nosotros podamos aportar dentro de este marco. Dice el profesor Melvin Mañón que el Congreso Dominicano cuesta más de lo que podemos pagar y resuelve menos de lo que necesitamos. Por tanto, la eliminación del barrilito, pensiones de por vida, seguros médicos y otros lujos sin contar, lo que se roban blanqueando o aprobando iniciativas, no puede ni debe ser objeto de la decisión personal de cada legislador. La República Dominicana necesita acabar con esa vaina, por la vía que sea. No es posible que una enfermera, un policía, un maestro o un empleado público o privado tiene que trabajar más de 20 años para acceder a una pensión mediocre o mala, y estos manganzones en 4 años tienen de todo porque se lo agenciaron ellos mismos. No es posible que Simón Lizardo y otros muchos como él, directores, exfuncionarios, se despachen con licencias millonarias y que tengamos que vivir pagando esos lujos. Y no puede ser que en ninguna instancia un organismo del Estado, su consejo, ni sus ejecutivos pueda tener como prerrogativa la de fijarse sueldos y beneficios sin chequeo, control ni parámetros. No necesitamos cientos de delegaciones diplomáticas, ni cientos de generales, ni Ministerio de la Juventud, ni Ministerio de la Mujer, ni muchísimas otras entelequias de reciente invención que no pintan nada y que el año que viene añadirán lastre a expensa del gasto público en salud, educación y vivienda. Entonces, la pregunta es, ¿podemos esperar de este Congreso del PRM la supresión del barrilito y demás privilegios? Claro que no. ¿Podemos esperar de funcionarios y ministros la racionalización del gasto y un ejercicio sobrio, mesurado y solemne? Claro que no. Por cada legislador o funcionario tenemos miles de aspirantes a reemplazo, repletos de apetencias, cuando no de voracidad, sueñan con esos cargos para hacer lo mismo. Por eso, debemos apostar a, primero, la intolerancia ciudadana ante cualquier forma de malgasto del dinero público. Segundo,
el enjuiciamiento oportuno por la PGR del pasado y el presente corrupto. Tercero, el advenimiento de la austeridad forzada que obliga a hacer más con menos. Llegamos a 100 días del gobierno de Luis Abinader. ¿Cuál es el aporte que Luis le hace a la sociedad? Si ustedes se van a mis archivos aquí en este canal, encontrarán un video específico que dice: si esta mula no camina, llevémosla a palos al palacio. No puede hacer muchas cosas Luis Abinader porque él es un saltarín que se confabuló con los peledeístas para degranar, desangrar, destruir y corromper a la sociedad dominicana y todo su entramado. Luis Abinader y el PRM fueron cómplices del desastre en el que se encuentra hoy la República Dominicana. Luis Abinader es un payaso sin personalidad, donde su esposa tiene más testículos que él y lo ha demostrado en sus exposiciones cuando ha salido a defender a su maridito porque no tiene ni siquiera el valor de defenderse a sí mismo. A 100 días no hay un solo corrupto preso y no hay el deseo de caerle atrás a todos. A todos los que sabemos que se corrompieron y corrompieron. El caso de Odebrecht que hoy estamos viviendo no es más que una pantomima, un nuevo teatro político para allantar a la población. Hasta el extremo que en pleno proceso de este caso de Odebrecht aparece la nota de que se le haría allanamiento a una serie de figuras, ya comienzan a salir huyendo y se le han dado 100 días para que ellos coloquen todo lo que se robaron en cuentas de testaferros divididas en porciones que no podrá el gobierno y menos la justicia dominicana resolver, porque de esos ladrones se hizo una madeja gigante y no hay la voluntad de meterlos presos. Cuando se levanta el caso Odebrecht, lo que se perseguía realmente era terminar de inhabilitar al ciudadano dominicano Andrés Bautista, porque Hipólito Mejía y Luis Abinader ven a Andrés Bautista como un peligro por su estatura presidencial a futuro y lo quieren sacar del juego. La persecución contra Andrés Bautista es una persecución adrede que emana de su propio partido. No se han hecho los análisis ni las evaluaciones que hay que hacer para que la justicia realmente se aplique y el país pueda rescatar los millones de chanflín que la gente del PRD, con la anuencia de gente del PRM, se alzaron. La República Dominicana, en vez de estar chismeando y en vez de estar en beventina y en discutiéndolo todo, el pueblo dominicano tiene que comenzar a entender que el mundo cambió, que nos aprestamos a una crisis profunda, a lo interno y a lo externo, que estamos absorbiendo los problemas de Haití y estamos absorbiendo los problemas internos de nosotros y que no tenemos líderes a los que le duela la realidad dominicana. Estos serán 4 años de mamoneo, de huevonadas, como dicen los colombianos, y Abinader no hará nada y el PRM no hará nada, porque en el país no hay interés de que nada se solucione. Es una carretilla sin llantas que le da lo mismo que las cosas se resuelvan como que se queden ocultas, porque en Dominicana le irá peor con Luis Abinader que como le fue con el PLD. Es más malo, es menos serio, es más insulso,
Luis Abinader no tiene personalidad. Luis Abinader no tiene coraje. Luis Abinader no tiene principios. Luis Abinader es un burócrata mentiroso. Y solamente hay que caerle atrás a la historia. Hay cantidad de información de él que se puede perseguir. En tal sentido, y es una de las razones por la cual yo casi no estoy abordando los temas dominicanos, mientras nosotros estemos aupando y apoyando la sinvergüencería del Estado, no vamos para ningún lado. Se habla de que las bocinas, pero ahora hay más bocina que la que tenía el PLD. Esos pseudos patriotas de la comunicación son más corruptos ahora que antes, porque antes cogían escondida y ahora lo están cogiendo a la pública. Y privan en serio, y usted lo ve en televisión privando en serio. Ese invento de la educación por televisión no es más que parte de un plan mediático para que la gente no reciba información de ninguna índole. Y te pasan horas muertas dando clases por los canales de televisión. Clases que los muchachos no están asimilando porque no entienden el formato. Ahora mismo hay un plan de pensionar un paquete de gente que trabajaron en el pasado gobierno. Y hay una mafia constante. Usted no paga, usted no consigue los papeles, le ponen fechas y números y letras extrañas para que la gente tenga que ir tratando de sacarle plata, y eso no se está investigando. Los consulados están llenos de botellas ya, el gobierno está lleno de botellas ya. Entonces no vamos para ningún lado, porque no hay interés en el gobierno de Luis Abinader, no hay interés de resolver nada. Y los que se robaron los millones de Chanflín, tal vez dos o tres caerán presos para una pantalla, una pantomima, pero los gruesos no van a la cárcel. No se va a investigar nada porque Luis no puede investigar a nadie. Luis es parte de la corrupción del pasado y de la corrupción del presente. Este gobierno está cogiendo tanto dinero prestado como el gobierno que se fue. En pocas palabras, estamos ante un gobierno letrina que apesta de principio a fin. Muchas gracias. Gracias por todo. Dios con todos.